Quiero rescatar la calidad de todos ustedes, la calidad humana, la capacidad, el talento que pusieron a disposición para este trabajo de campaña, que fue una campaña limpia, sin agresiones, sin prebendas. Simplemente nos movió la vocación por trabajar por nuestro pueblo. Y eso es lo que yo valoro. Y bueno, en esta ocasión no se dio, pero bueno, lo importante es que no perdamos la mística, no perdamos la vocación de trabajo, la vocación de servicio y que sigamos trabajando para nuestro pueblo. Así que yo les quiero agradecerles profundamente a todos y cada uno de ustedes que pusieron su granito de arena durante todo este tiempo para sumar voluntades, para sumar esfuerzos y para sumar al trabajo. Así que para ustedes es... Estoy enormemente emocionada, ustedes saben lo que significa para nosotros estar hoy acá y con el triunfo. Ha sido muy difícil, es muy difícil. Ojalá no fuéramos nosotros los que estuviéramos acá. Sin embargo, nos tocó por estas cosas de la vida, que a veces no entendemos por qué nos pasan y el tiempo nos va dando las respuestas. No quiero emocionarme porque me voy a alargar a llorar y no voy a poder hablar más. Así que solamente quiero decirles que esto es producto del gran amor que mi madre me transmitió, de su crianza, con el compromiso, con sus valores. ¡Fuerza! No queríamos que se pierda todo lo que ella había hecho y por eso nosotros empezamos a hablar y se fue sumando tanta gente que creyó en el proyecto de mi madre y que hoy cree en nosotros. La verdad es que tenemos un enorme compromiso, una enorme fortaleza, por más que se nos caigan lágrimas, creo que es de fortaleza poder llorar y decir hoy que estamos ocupando un lugar que si no lo hacíamos se perdía. Venimos con una nueva forma de hacer política y esto es de verdad, somos pluralistas y esto es de verdad. Queremos juego limpio, queremos campañas limpias, queremos política limpia. Y eso es lo que nos estamos proponiendo. Creo que eso es lo que ha ganado hoy. Ha ganado nuestra forma, nuestro discurso, nuestro compromiso, nuestra transparencia, el acercarnos a la gente como somos. Bueno, como les decía, esto es producto del gran amor con que nos ha criado mi madre y el gran amor que ella tenía por San Martín de los Andes hizo que, a pesar del dolor y de lo reciente que todavía es su pérdida, estemos hoy acá construyendo este espacio. Que esto no nos hace creernos nada, al contrario, es como un gran
incentivo para seguir adelante y no corrernos de nuestros principios. Tenemos mucho por hacer, San Martín de los Andes tiene enormes desafíos. Creemos que podemos hacer un gran cambio. Estamos convencidos que trabajando seriamente con un espacio para todos vamos a poder revertir aquellas situaciones que hoy vemos y que lamentamos profundamente que un San Martín con tanta riqueza tenga tanta inequidad. Y bueno, la verdad que no sé mucho más que decirles, estoy muy emocionada y tal vez estoy falta de palabras porque es muy difícil estar acá. Para el 12 de junio, ahora, ¡vamos! Bueno, quiero decirles que más allá de que hayamos tenido diferencias con nuestros adversarios, creo que debemos ser tolerantes, tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que rescatar las personas valiosas. Hay personas que seguramente no se sumen y que está bien porque piensan distinto y tienen otra mirada de las cosas, pero hoy tenemos que pensar en recomponer nuestro espacio para el 12 de junio, seguir sumando. Y a partir de mañana descansamos y a partir del martes volvemos a caminar por las calles.